bueno, hemos apuntado mucho al trabajo fuerte de la parte física, invirtiendo en lo que va a ser todo este proceso, que va a ser largo de 3 meses, por lo menos desde ya 4 semanas que estamos trabajando, y estamos intentando de que pasar por lo menos hasta la segunda y tercera fecha invirtiendo en esa carga física, sin descuidar obviamente los resultados y la parte técnica en general. Pero bueno, estamos apuntando y preparándonos mucho más allá de esta primera fase, y esperemos que los resultados puedan venir rápido para sustentar eso, pero como te decía, nunca pensando a corto, sino siempre a largo plazo. Si les puede comentar un poco de lo que son los refuerzos que trajo y por qué los pidió, digamos. En realidad, digamos, a diferencia del año pasado que habíamos tenido 6 y ahora hay 9, la idea fue hacer un plantel más largo, donde tengan en cada posición distintas características, que se sumen a los chicos de Salda que están, que también tienen sus propias virtudes, pero necesitábamos también esa variante que por ahí el año pasado no la teníamos, y que fue uno de los análisis que por ahí, por qué se dio el quedar afuera en la segunda fase. Así que bueno, hemos buscado 4 puntas, un armador de afuera y uno que es propio de Salda, que es, a pesar de que está en Buenos Aires, Castilla. 2 centrales de altura, que por ahí en la región no hay, no es tan solo en Salda, sino en toda la región no hay centrales de 2 metros, que lo hemos buscado así. Y bueno, y los 2 extranjeros, que son de gran valor, que es Fernando Espíritu Santo, que ya estuvo en la temporada pasada, el opuesto, y el punta de la selección chilena, que es Christopher Baeza, que son jugadores con estándares físicos internacionales y con un juego totalmente distinto a las prestaciones de un nacional. Así que bueno, esperemos que toda esta gente que se suma a los chicos de Salda se haga un plantel y un grupo importante para lograr cosas. Ya pensando en lo que va a ser el sábado contra Jujuy, ¿cómo se lo analiza a los equipos? Bueno, hemos incorporado también esta temporada un profe que está encargado de la parte estadística, que es un programa específico que se llama Data Volley, que solo lo tienen los equipos de alto rendimiento. Se sumó, es un chileno que la tiene muy clara en el manejo de eso, y es un, como se le dice en el vóley, un jugador más que colabora a diagramar los partidos, la elaboración del plan de juego en general. Así que bueno, estamos a 3 días, estamos ansiosos de que llegue y de que todo ese trabajo y esa mejora se muestren en los resultados.